Amigos y amigas de Tejiendo desde Casa, le doy la bienvenida un día más a mi canal. El día de hoy vamos a realizar este lindo gorrito. Miren que es un proyecto súper fácil con un punto que también se hace muy rápido, es muy repetitivo. Y lo genial de este gorrito es que no tiene costuras. Así es que no van a encontrar costuras en ningún lado, solamente vamos a usar las agujas para la parte del cerrado. Y miren, así es como nos va a quedar. Entonces a continuación les voy a explicar los materiales que vamos a necesitar para tejer estos gorritos. Para tejer este gorrito vamos a necesitar un ovillo de la lana que tú desees. Esta lana está recomendada para tejer con agujas de 3, pero como nosotros vamos a usar agujas de número 5, entonces vamos a tejerlas, pero con hebra doble. Entonces vamos a usar la hebra de aquí del medio y la hebra de la parte de adelante, y vamos a tejer con hebra doble para poder así usarla en los palillos y en el proyecto que vamos a usar. Muy bien, tenemos la lana. También vamos a usar unas agujas circulares número 5 y con 40 centímetros de diámetro. También vamos a utilizar un crochet, el crochet que tú tengas en casa, el que sea de tu preferencia. Una aguja lanera. Una cinta métrica. Para iniciar vamos a empezar montando 76 puntos. Vamos a montar los puntos de esta manera. Hay muchas formas diferentes de montar puntos, pero esta es la que mejor me acomodo. Siento que es mucho más fácil. Aquí ya tengo todos mis puntos montados. Y ahora lo que voy a hacer, voy a amarrar aquí para que no se nos escape las lanitas. Vamos a amarrar dos veces y de esta manera ya tenemos fijados todos nuestros puntos en la aguja. Muy bien, voy a dar la vuelta y vamos a empezar a tejer. Vamos a iniciar tejiendo un punto del derecho. Bien, aquí lo tenemos, y dos puntos del revés, así hacia adelante. Nuevamente un punto del derecho, dos puntos del revés, un punto del derecho y dos puntos del revés. Y esto es lo que prácticamente vamos a hacer en todas las vueltas hasta llegar a los 23 centímetros. Pero voy a enseñarles cómo va a quedar esta primera vuelta para iniciar la segunda. Entonces voy a terminar esta primera vuelta y les muestro cómo iniciamos las siguientes vueltas. Aquí ya estoy terminando esta primera vuelta y nos va a quedar dos puntos que los vamos a terminar en dos puntos al revés. Voy a colocar nuevamente el punto en la aguja y así es como terminamos esta fila. Ya tenemos la primera fila ya tejida. Ahora voy a empezar a usar un marcador de puntos para poder definir nuestras filas y saber en dónde empieza y en dónde terminan. Entonces aquí vamos a tejer los puntos como los encontremos. Por ejemplo, aquí iniciamos con un punto del derecho, tal cual como iniciamos la vuelta anterior, y seguimos con dos vueltas del revés. Aquí encontramos un punto del derecho. Seguimos con dos puntos
del revés. Entonces vamos a ir tejiendo los puntos tal cual como los vayamos encontrando. Si encuentro un punto del derecho, lo tejo por derecho. Y si encuentro de puntos del revés, los tejo al revés. Así que este es un patrón muy repetitivo. Siempre vamos a ir tejiendo los mismos puntos. No va a cambiar hasta llegar al momento del cierre, que ahí les voy a mostrar cómo es que vamos a cerrar este gorrito. Muy bien, aquí tengo ya nuestro proyecto ya casi terminado. Voy a medir 30 centímetros. Muy bien, aquí podemos ver que esto es lo que hemos tejido. Entonces, tú vas a seguir tejiendo el mismo punto hasta tener 30 centímetros de largo. ¿Por qué necesito 30 centímetros? Porque he calculado de que nuestra pegatina va a medir entre 6 a 7 centímetros cuando esté doblada. Entonces vamos a proceder a cerrar. Les voy a enseñar aquí cómo es que vamos a cerrar nuestro tejido. Muy bien, voy a terminar tejiendo los dos últimos puntos al revés. Y vamos a empezar haciendo disminuciones, pero todos los puntos los vamos a tejer en puntos del derecho, de esta manera. Entonces inicio con un punto del derecho y los dos siguientes puntos los voy a tejer juntos, también al derecho. Un punto del derecho, hacemos una disminución tejiendo dos puntos juntos del derecho. Un punto del derecho, cojo dos puntos juntos, muy bien de esta manera, y los tejo del derecho. Entonces, así es como vamos a ir avanzando toda esta fila de disminuciones, ¿no? Un punto del derecho, cogemos dos puntos juntos y los tejemos del derecho. Muy bien, un punto del derecho, una disminución. Un punto del derecho, una disminución. Y eso es todo lo que vamos a hacer en esta fila hasta llegar al marcador. Luego, cuando ya hemos terminado toda esta fila, vamos a pasar al marcador. Y la siguiente fila vamos a tejer solo puntos del derecho, pero sin hacer disminuciones. Muy bien, en todos nuestros puntos los vamos a tejer así tal cual como los encontramos en puntos del derecho. Este proyecto es súper fácil, este gorrito, si es que lo logran hacer, espero que sí, les va a encantar con la rapidez con la que se hace, es muy fácil. Y lo que me gusta más es que es un gorrito que no tiene costuras. Esas son las ventajas de tejer con agujas circulares. Como les comentaba al inicio del video, tejer con estas agujas circulares hacen que ya no haya costura, ¿no? Porque por lo general, cuando tejemos con palitos, los palillos normales, siempre se hace en una sola pieza. Entonces, al momento de cerrar, tenemos que coser, unir las dos partes y esto genera que no se vea bien. Muy bien, ya estoy llegando al final de esta fila. Aquí estamos. Y ahora vamos a hacer una última fila, pero en disminuciones. Toda esta fila la vamos a tejer con dos puntos juntos, de esta manera. Cojo dos puntos que ya están tejidos del derecho. Entonces voy a hacer un punto del derecho. Cojo dos puntos juntos. Quizás en esta fila se les pueda hacer un poco complicado. Por eso les aconsejo de que traten de no jalar mucho esta parte de la lana, porque si no puede quedar muy ajustado y se les va a complicar aún mucho más. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poco suelto. Entonces vamos tejiendo solo disminuciones, que son dos puntos
juntos. Muy bien, aquí ya estoy terminando los últimos dos puntos en disminución. Y aquí vamos a hacer ya la última vuelta, que son solamente puntos del derecho, ¿no? Aquí ya no hacemos disminuciones, sino vamos a hacer solo puntos del derecho para que se quede bien cerradita esta parte. Muy bien, aquí ya terminé nuestra vuelta. Esta es la vuelta final. Y ahora vamos a cerrar nuestro gorrito. Vamos a dejar un poco de lanita. Voy a coger mi tijerita. Voy a cortar. Muy bien, entonces vamos a usar nuestra aguja lanera. Vamos a meter nuestras lanitas dentro de nuestra agujita. Vamos a quitar el marcador. Y todos los puntos los vamos a pasar por nuestra aguja lanera. Para este paso sí hay que tener mucho cuidado, ya, tómense su tiempo, porque si se les escapa un solo punto, esto va a hacer que se les haga un hueco y se les esteja. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de poner todos los puntos dentro de nuestra aguja. Muy bien, ya hemos terminado, hemos pasado todos los puntos y vamos a jalar para que esta parte de aquí se nos una. Vamos a introducir la aguja en el centro de nuestro gorrito. Lo vamos a pasar por adentro y aquí es donde vamos a ajustar. Entonces vamos a pasar nuevamente nuestras lanitas. Vamos a tratar de pasarlos nuevamente por todos los puntos para darle una ajustada más. Muy bien, y aquí vamos a tratar de amarrar de esta manera. Vamos a ajustar. Vamos a pasar una vez más. Y listo. Este sobrante de lana no lo vamos a cortar todavía porque nos va a servir para poder amarrar nuestro pompón. O sea, vamos a acomodar esta parte. Vamos a acomodarla bien. Esta colita de hilo que nos quede este sobrante también lo vamos a pasar por nuestra aguja y lo vamos a tratar de esconder por aquí dentro. Entonces vamos a avanzar con estos pasos y luego vamos a poner nuestro pompón. Ahora vamos a poner nuestro pompón, les voy a enseñar cómo ponerlos. Antes de iniciar este paso, les quiero comentar de que en mi canal de YouTube tengo unos tutoriales donde les enseño a hacer estos pompones en casa. Así que les voy a dejar en la parte de abajo en la descripción, les voy a dejar el link para que puedan ir y ver el video y hacer estos lindos pompones. Muy bien, voy a ponerlos. Voy a usar para este paso un crochet, el crochet que tú tengas en casa. Voy a ir aquí al centro y si se pueden dar cuenta, aquí está nuestro centro de nuestro gorrito. Entonces yo voy a poner una parte de los hilos, ¿no? Aquí tenemos dos partes, ¿no? Dos lanitas, y una parte la voy a poner aquí y la otra
en el otro extremo. No lo vamos a poner en el medio, es un error que cometemos siempre que lo ponemos aquí en el centro. Entonces, al momento de usar el gorro, con el tiempo se va aflojando, aflojando y llega a salirse y no dura mucho. Pero para que nos quede bien firme nuestro gorrito, vamos a encontrar el centro y los costados. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que aquí está mi centro, entonces voy a poner una parte del pompón aquí y la otra hebra la voy a poner de este lado. Entonces vamos a ponerlos en los extremos. Entonces voy a llevar mi crochet para adentro y voy a sacar una parte aquí. Muy bien. Voy a pasar una parte de los hilos del pompón. Voy a jalarlo un poco para que no se me suelte. Y vamos a introducir nuestro crochet en el otro extremo. Muy bien, aquí. Vamos a ponerlo aquí un poquito más abajo. Aquí está bien. Muy bien, ya tengo los hilos del pompón aquí adentro. Voy a ir aquí al centro y me voy a encontrar con los dos hilos del pompón. Voy a ajustar bien y voy a amarrar. Esto sí, hay que tratar de amarrarlo súper fuerte para que nuestro pompón no se nos salga nunca. Muy bien, he hecho aquí atado dos veces y ahora voy a usar la lana que nos sobró al momento de cerrar nuestro gorro y también la voy a usar para amarrar con los hilos del pompón. Entonces, voy a amarrar todas las veces que pueda para que nuestro pompón nunca se nos salga. Muy bien, ya lo tengo seguro y ahora sí voy a cortar el sobrante. Y así es como nos queda ya nuestro pompón puesto en nuestro gorrito. Y así es como nos quedó nuestro gorrito. Espero que les haya gustado, que les haya agradado este patrón. Es un gorrito que no tiene costuras, es súper fácil y rápido de hacer. Y bueno, si es que te gustó este video, no olvides darle me gusta y también escribirme en los comentarios. También no olvides suscribirte al canal. En la parte de abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Dale clic y también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Y también no olvides que puedes encontrarme en las redes sociales, en Instagram y Facebook, como Milma Tejiendo desde casa. Entonces me despido y hasta una siguiente oportunidad.